El problema a la carretera d'Estellencs no es nou. En els dos darrers anys, la Serra de Tramuntana s'ha fracturat en 36 esllavissades, més de les que s'han comptabilitzat mai a l'illa en un període tan curt. Des de l'Institut Geològic i Miner Espanyol s'han fet diversos estudis sobre les causes. El darrer, de fa unes setmanes, assegurava que si plovien 90 litres per metre quadrat de manera continuada, hi hauria despreniments. Això mateix és el que passà ahir a la carretera d'Estellencs, i és que a la Serra de Tramuntana hi conflueixen molts factors. Ha sido la confluencia de lluvias intensas, por un lado, pero bastante intensas, de hasta casi 300 litros por metro cuadrado en 24 horas, lluvias continuadas, lo cual ha producido una acumulación de agua en el terreno, y también la ocurrencia, junto a estos dos anteriores, de bajas temperaturas, de frío. El relieve es muy abrupto y hay unas pendientes muy fuertes, y otra porque ahí la geología es muy determinante, y es porque afloran toda una serie de materiales que son más blandos. Es relativamente fácil prever dónde se pueden producir. Tenemos un proyecto europeo que se llama el proyecto DORIS. Es un proyecto que lo que pretende aplicar es nuevas tecnologías, como es el radar satélite, para predecir dónde se pueden producir estos movimientos de ladera. Pero es muy difícil prevenir el cuándo, porque el cuándo está condicionado por esos factores externos que son las lluvias y que nunca sabemos cuándo se van a producir, en un periodo medio o largo de tiempo. ¿Qué podría evitar los desprendimientos? Nada. Sería impensable que llenásemos toda la Serra de Tramuntana de mallas, de elementos que la sujeten, porque eso sería prácticamente inabarcable.